Hey, good evening. Hola, hola, ¿cómo están? Good evening, teacher. Hey, how are you? I am good. Yeah, that's wonderful then. So we are about to get started, huh? Ya casi vamos a comenzar. Right. So how was the raining where you live? No, it is no. There is no raining at the moment? No. Okay, so that's wonderful then. All right, and yesterday, how was it? ¿Cómo estuvo ayer por su casa? Yesterday, it was raining all day. The whole day, right? Yeah, it was raining the whole day, that's true. That's pretty true. It was raining the whole day. So yeah, let's get started. It's already 8, so we need to get started, right? Let me just start sharing my screen. So yeah, it's been difficult, right, during these days. So I hope that everything can be better, right, during the week, because at the moment everything has stopped due to this raining situation, right? There's a lot of people without house, a lot of people with problems, the people who basically, right, they are like a kind of farmers here, they are having problems. So everyone is into problems right at the moment. So let's see, today we are getting started the beginners module number 2, which is the second one, right? I know that you have already finished the first one. So for this time, right, or for this class, we are gonna be having classes this week from Tuesday up to Friday, right? So because we need to make it up the Monday yesterday that we were not able to be in the conference. So let's see, right? Some of the things we are gonna speak it in Spanish so we can be in the same page. And let's get started with that. So aquí tenemos prácticamente nuestro horario, ¿verdad? By the way, ustedes ya me conocen por el mensaje que les mandé el día de ayer, ¿verdad? Me llamo Marta Campos, y pues voy a estar con ustedes durante estas semanas que va a durar lo que es este módulo, ¿verdad? El módulo 2. Tenemos 4 semanas y vamos a hacer, supuestamente iba a empezar desde el día de ayer, ¿verdad? Lunes 10 hasta noviembre 4. Por esta semana vamos a tener clases de lo que es martes al viernes. Este viernes 14 vamos a reponer el día de ayer, que fue lunes, ¿verdad? ¿Por qué razón vamos a llegar hasta el día viernes 4 de noviembre? Porque entre la semana que nosotros terminamos, ¿verdad? Que se suponía que deberíamos de terminar el 3 de noviembre, en este caso que sería jueves, tenemos el 2 de noviembre que es asueto nacional, que es el día de los santos difuntos, ¿verdad? Entonces ese día no vamos a tener clase. Por lo tanto, ese día nosotros lo vamos a reponer el día viernes. De ahí, la semana del 17 a lo que es el 21, nosotros nos vamos a estar viendo de lunes a jueves. Eso quiere decir del 17 al 20, y lo mismo va a pasar la semana del 24, que va a ser del 24 al 27. Entonces, solo esta semana y la última semana, pues vamos a estar al día viernes, ¿verdad? Hasta el día viernes, que es el día que a ustedes pues no les tocaría. Pero por las razones ya antes mencionadas, es que vamos a tener la clase. La primera evaluación, no se preocupen, es la misma que está dentro de la plataforma virtual. La tenemos planeada o la vamos a hacer, ¿verdad? Vamos a intentar llegar a esa fecha, si no se va a mover para el día lunes. La vamos a hacer exactamente el 20 de octubre, ¿verdad? Que sería la próxima semana. Y la evaluación final, que es la misma que ustedes tienen en la plataforma, la vamos a hacer exactamente el mismo viernes que finalicemos, el 4 de noviembre, ¿verdad? Si es que no tenemos más imprevistos, ¿verdad? O cualquier otra cosa que suceda.
Vamos a tener cinco sesiones, o en este caso les llamamos sesiones, ¿verdad? Pero en realidad son unidades. Vamos a tener cinco unidades. La unidad 1, 2 y 3, ¿verdad? Que son las sesiones 1, 2 y 3, como ustedes la tienen en la plataforma, la vamos a tener esta semana y la segunda semana, ¿verdad? Para la sesión 4, la unidad 4, le vamos a dedicar la tercera semana, y la sesión 5 le vamos a dedicar la cuarta semana. Esto solamente es tentativo, ¿verdad? No es que vamos a ir corriendo, ¿verdad? Si necesitamos detenernos en algo, definitivamente lo vamos a hacer y no hay ningún problema. Siéntanse libres de hacer preguntas, de detenerme si algo no lo entienden, de participar, ¿verdad? Yo no tengo ningún inconveniente con eso. Estamos acá para aprender, y realmente pues yo solamente les voy a facilitar parte del conocimiento, lo demás es de ustedes, ¿verdad? Recomendación, por favor, si ustedes pueden, avancen tanto como puedan dentro de la plataforma, independientemente nosotros no hayamos tocado el, ¿verdad? Lo que es la, perdónenme, lo que es la unidad o la sesión en este momento, o el tema, ¿verdad? ¿Cómo así? Permítanme. Ok. Veamos qué le pasó a la compañera. Lo que les comentaba, dentro de lo que es, buenas noches, dentro de lo que es la plataforma, avancen tanto como ustedes se les sea posible. ¿Por qué razón? Porque fíjense que a partir de la tercera semana empiezan a verificar progreso, empiezan a verificar entre otras cosas para poder empezar a llenar su documentación para el siguiente módulo. Entonces, allí por la tercera semana ustedes se habrán dado cuenta que les empiezan a mandar ciertos mensajes en bulk en WhatsApp, ¿verdad? En bulk significa que son varios recipientes, ¿verdad? O varios lo reciben al mismo tiempo. En ese caso, dentro de la tercera semana, por la misma razón. Entonces, intentemos tener todo listo antes, muchísimo antes de terminar lo que es el módulo, ¿verdad? De igual manera, si ustedes avanzan y tienen alguna pregunta, yo no le voy a decir, miren, hemos llegado a eso, miren, hemos hecho esto. Claro que se la voy a responder y les voy a ayudar, ¿verdad? Y de igual manera, vamos a seguir con lo que tenemos en el programa. Entonces, por favor, avancen lo más que puedan, tanto como a ustedes se les sea posible. Entonces, esto es lo que vamos a estar trabajando durante estas cuatro semanas, ¿verdad?, del mes que vamos a estar juntos. Hasta este momento, no sé si ustedes tienen alguna duda, pregunta, comentario con respecto a esto, o seguimos avanzando. I have a question, please. ¿Mane? Teacher. Diga. I have a question. ¿Cuál es? En las evaluaciones que estuvo explicando, que son las mismas en las plataformas, van a ser el día de la clase, pero van a ser individuales, o son siempre hacerlas en la misma plataforma. ¿Cómo es para la evaluación? No, dentro de la evaluación, ¿verdad? Es algo bastante, bastante sencillo, porque en realidad ustedes tendrían que avanzarlo, ¿verdad? Yo el día de la clase, o el día que tengamos la clase, lo que voy a hacer es desarrollar toda la evaluación en el video de la clase, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita creo que les debe de estar presentando mi plataforma. Sí, ¿verdad? ¿Pueden ver la plataforma? Sí. Ok. So, regálenme un segundo, que fíjense que aquí hay alguien que necesita algo. Permítanme. Sí, ¿verdad? Veamos si la persona logró entrar. Good night.
So, aquí tenemos, bueno, hay una de sus compañeras que está teniendo problemas, ¿verdad? Para entrar y estamos intentando ayudarle porque no veo que alguien me le esté ayudando ahorita. So, aquí tenemos lo de la plataforma, ¿verdad? Entonces, este es el midterm, que es el que comentábamos que vamos a tener la primera semana o el día 20. Este midterm lo vamos a hacer juntos, ¿verdad? Acá, en un solo video. Por lo general, les soy honesta, yo contesto antes de que lo hagamos, ¿verdad? Y ya les presento todo completo junto con las respuestas. Para el punto que lleguemos acá, yo esperaría, ¿verdad? Y lo ideal fuera que ustedes ya vayan avanzando a la sesión 3 y que ustedes ya lo tengan terminado. Y que si hay alguna pregunta de alguna dificultad, ¿verdad? De alguno de los ejercicios, ustedes me la hagan ahí oportunamente. Esto es algo que pues realmente ustedes avanzan el 80% y yo solo les vengo a dar el 30%, ¿verdad? Porque esto es bien, bien asíncrono, ¿verdad? Porque solamente tenemos una hora, entonces es bastante complicado. Aunque sí, les soy honesta, de mi parte intento hacer los ejercicios también dentro de la conferencia para que la mayoría pues tenga acceso a ellos cuando vea el video. Pero lo vamos a hacer en la conferencia. Si ustedes lo quieren ir haciendo conmigo, that's fine. Si usted lo hace antes, también está bien, no hay ningún problema. No sé si contesta su pregunta, Kenia. Sí, está bien. ¿Sí? Gracias. Ok, bueno. ¿Más preguntas, comentarios, dudas que tengan acerca de esto? ¿O estamos bien? Todo bien, todo fine. Ok, so veamos lo siguiente, ¿verdad? Para pasar el curso necesitamos el 80%, eso ustedes ya lo saben, 80% en asistencia y 80% en lo que es en la plataforma virtual, ¿verdad? Eso pues, ya se sabe desde antemano, desde el primer curso, todos los cursos que ustedes tomen va a ser lo mismo, ¿verdad? Todos los cursos son modulares, cuando un curso es modular, eso quiere decir que todos los cursos le van a pedir documentación, ¿verdad? Así que try to be ready. Intenten estar listos para cuando se las pidan. Por favor, intentemos estar a las 8:30 de la noche, ¿verdad? A esa hora voy a pasar yo la asistencia. Definitivamente, ¿verdad? Si alguien se me pasa o entra más tarde, siéntase libre de decirme, mire, teacher, acabo de entrar, o póngame un mensaje, o póngame un WhatsApp, y yo le voy a poner la asistencia. No hay ningún problema. Pero audiblemente, ¿verdad? A las 8:30 se las voy a estar pasando asistencia. Así que si ustedes pueden, try to be. Si tienen algún problema, ¿verdad? Con micrófono y no pueden decir presente, o acá estoy, o teacher, si estoy acá, utilicemos el emoji de la manito, ¿verdad? Levánteme la mano y yo voy a saber que usted está acá, ¿verdad? Si en este momento tiene alguna dificultad con audio y no puede decir presente. De igual manera, si usted entra, yo no lo llamo, se le olvidó decirme que sí estaba acá, no se preocupe que siempre hay alguien que monitorea y que de igual manera, ¿verdad? Tenemos doble filtro y si a mí se me olvida, la persona le pone a usted también la asistencia, ¿verdad? En dado caso, a mí se me pase, a usted se le olvide o cualquier situación que pase, ¿verdad? Siempre va a haber alguien que nos esté monitoreando con la cuestión de la attendance, ¿verdad? So, veamos acá, lo siguiente. Me gusta que practiquen, me gusta que platiquen, me gusta hacerles preguntas, ¿verdad? Entonces, tanto como les sea posible, intenten tener audio y micrófono para practicar. I don't ask camera, ¿verdad? Yo no pido la cámara like mandatory. Sí es mandatory, pero yo no la pido mandatory. ¿Por qué razón? Porque yo sé que muchos se conectan con su celular y tienen datos. Y los datos consumen, ¿verdad? Entonces es una hora donde se consumen bastantes datos y si usted pone cámara, it's worse. Y si ponemos cámara es muchísimo peor, ¿verdad? Entonces, por esa razón, I don't ask it like mandatory, ¿verdad? Yo no se las pido como que mandatoria, aunque sí dentro del curso sí lo es. Pero entiendo esa situación también. So, intentemos tomar ventaja del tiempo de la práctica. Probablemente lo vaya a mandar a breakup rooms, los voy a mandar adentro de cuartitos, ¿verdad? Para que ustedes puedan practicar, hablar con un compañero, but try to do it, right? Try to practice. Intenten practicar, tomen ventaja del tiempo
no, sí, ¿verdad? Si usted ya terminó, sienten que es suficiente, you can make friends, ¿verdad? Eso no hay ningún problema. Somos seres humanos, somos sociables y necesitamos socializar. And that's fine, right? But try to do it in English. Inténtenlo hacer en inglés, ¿verdad? Yo no tengo ningún problema con eso. Y por último, ¿verdad? Lo más importante, no hay que darnos por vencidos. Hay que seguir siempre adelante. Vuelvo y repito, usted tiene una pregunta, hágala, deténgame, no tenga pena. Si siente que voy muy rápido, también, ¿verdad? Dígame, teacher, vamos rápido, yo me estoy quedando y todo lo demás. Así que no tenga pena que yo, que no me enojo, ¿verdad? De lo que es la retroalimentación de las sugerencias y demás, todos crecemos, ¿verdad? Entonces, todos aprendemos y aquí estamos para aprender todo de todos. Así que, that will be it. Eso sería todo, like the introduction. I know that this is a lot. Yo sé que esto es mucho, ¿verdad? Y no es regaño, sino que solamente es para que estemos todos dentro de la misma página y sepamos, pues, cuál sería lo que, qué es lo que estaríamos haciendo durante estas 4 semanas, ¿verdad? Si la lengua se me traba, perdónenme, todo el día paso hablando solo inglés y hay por ratos a mí se me traba la lengua en el español, ¿verdad? Mi español, el español es mi lengua nativa, pero a veces se me traba, ¿verdad? Así que perdónenme si por un rato me trabo, si por un rato se me olvida una palabra también, ¿verdad? Les pido disculpas, no es que yo lo quiera hacer, es algo involuntario y les va a pasar en su momento. Así que no sé si tienen dudas, preguntas, comentarios. No, teacher. No, okay, or find them. Diga. Excellent. All right, good. So if everything is good, don't worry. I'm not gonna speak English the whole class, right? I'm gonna switch to Spanish. So don't be afraid to, right? So no tengan miedo. Permítanme un segundito. Quiero ver algo acá que creo que no lo tengo bien. No les voy a hablar en inglés toda la sesión. Voy a intentar hablarles Spanish también cuando sea necesario, ¿verdad? Así que, ahí discúlpenme, fíjense que hay cosas que ya las tengo listas y hay otras que no. Y cuando empiezo a armar la presentación, sometimes I'm doing 2 things at the same time and I place things that I shouldn't, right? So this one, it will be our first session or the unit number 1, which is named My Sister Works Downtown, right? So in this unit, we are going to try to study simple present tense and as well means of transportation in the United States, right? So that's what we are going to get started with. And as well, the video from your virtual platform, it is as well the same topic. So here, this is what we have. There are some means of transportation or transportation in the United States, right? It's the top 8 ways to get to work, right? It will be the very first one, drive, walked, take the subway. So let's go ahead and do this. Hagamos algo. Si ustedes desean repetir, por mí no hay ningún problema, podemos repetir, pero fíjense que por estar en un ambiente virtual, tenemos que tener el micrófono apagado. Entonces, si usted quiere repetir otra vez, ¿verdad? En este caso, hágalo. Just turn off your microphone. Y si quiere que yo le escuche la pronunciación, también abra su micrófono y dígame, teacher, se las voy a decir todas. ¿Por qué razón? Porque fíjense que las conexiones varían. Entonces, en algún momento voy a escuchar a unos por acá, después voy a escuchar a los otros, y no es como en un salón que todos podemos hacer la coro, ¿verdad? So, it's difficult in the virtual environment. So, si vamos a repetir, y that's fine, hagámoslo with the microphone off, and that's it. So let's see, let me go ahead and do it all over again. I will repeat it 3 times, each of the words, so you can hear it and you can see it. So please not only pay attention on your ear, pay attention on the movement of my mouth, so you will be able to see what is the correct move of your lips and tongue, and you will be able to repeat correctly and accurately. So this one, it will be drive.
Drive. Teacher. Quería pedir un favor. Yo estoy desde celular, pero como es presentación PowerPoint, no la puede hacer una sola página porque lo veo muy pequeño. No distingo, no sé si me explico. Como que va a presentar. Hágale zoom, compañera. Hágale zoom. ¿Quieren que le haga PDF? Teacher, se le puede hacer zoom a la pantalla. Sí, pero ya... le pueden hacer zoom a la pantalla. Bueno, no sé, ¿verdad? Sí, se puede, tazos, se puede. Usted se puede, pero se ve un poco borroso. Está bien, gracias, compañero. Ok, miren, lo que puedo hacer es, ya que se les está dando ese inconveniente, lo que puedo hacer es mandárselos en PDF hoy en la noche. Sin embargo, no sería como que la definitiva, porque por experiencia anterior, puedo decir que siempre se le va agregando cosas nuevas a una presentación. Entonces, para que ustedes lo tengan en PDF y quizás así, si tienen solo el audio, ustedes lo puedan ver mejor, ¿verdad? Porque de igual manera, si yo lo paso a PDF, puede que tengamos el mismo inconveniente, but I'll try. Dígame, Diana. ¿Por qué no hace, le toma captura y se le envía a WhatsApp para que ella la pueda ver así? Así está bien, voy a hacer como me dijo el compañero, voy a ir mirándolo y avanzando. Era una sugerencia. Sí, gracias. Sí. Podría ser, y si no, miren, let me try, if I can on this one. Where is it? Full screen, puede darle. Ahí está la opción. A la par del 100%. Give me one second. Like this. El otro. ¿Cómo lo ven, compañeros? Ahí. ¿Cómo lo ve, compañera? Ahí. ¿Cómo lo ve, Alba? Sí, así. Sí, lo ve mejor. All right. Sí. So, veamos entonces, then. Sí, está mejor. Ok. Ok, alguien me dice. But you don't give me your name, my friend. Bueno, después lo contactamos. Sí. Aquí alguien me pone. ¿Cómo se llama? Clara. It's Clara. Ok, so si es Clara, déjenme ponerlo por acá. Ok. Sí, yo tengo una opción. Si tiene last name, lo puede decir, please. Que ella just have another name there, like me, right? Let's see. ¿Qué técnica utilizo para poder aprender el inglés con respecto a colores? There is not a formula, right? Alguien me está haciendo una pregunta acá. Le voy a contestar su pregunta y luego voy a continuar. Bueno, no hay ninguna fórmula mágica, ¿verdad? Solamente es esfuerzo y dedicación y práctica. En realidad, tanto vocabulario, les puedo decir que es difícil porque nos desenvolvemos en muchas actividades en nuestra vida diaria. Entonces, nunca vamos a tener el suficiente vocabulario para una sola cosa. Lo que podemos hacer, ¿verdad? No, todavía no, hasta las 8:30. Lo que pueden hacer ustedes es siempre estar practicando lo que ya conocen. Primero, para que no se les olvide, ¿verdad? Y segundo, para poderlo tener bien masterizado. Tercero, es de nueva cuenta, ¿verdad? Dedicarle tiempo y hacer cambios en su vida. ¿Cómo cambios en su vida? Ustedes tienen que empezar a ver un poquito más de series en inglés. La música en inglés, mucha gente dice, que la música que ya es como un cliché, ¿no? Le ayuda a desenvolver su oído, ¿verdad? Tienen que empezar a hacerlo un poco más familiar, aunque a uno le dicen loco en su casa, ¿verdad? Llame las cosas que ya conoce por el nombre en inglés y también le va a ayudar a las personas que viven en su entorno. Si no tiene con quién practicar, haga monólogos. Uno suena como loco, pero pues cuando yo estaba aprendiendo, ni modo, estaba lavando, ahí estaba practicando lo que ya
sabía, o me preguntaba yo sola y me respondía yo sola, ¿verdad? Y de esa manera yo me familiarizaba con preguntas y respuestas de la vida cotidiana. Entonces, por lo demás, usted puede estudiar hasta el advance, ¿verdad? Podemos estudiar hasta el advance, pero necesitamos practicar, necesitamos familiarizarnos, conocer de un idioma, saber hablar un idioma, no solamente saber hablarlo, escribirlo, escucharlo bien y contestar bien, sino que es conocer de la cultura de la persona. Porque usted, esto es como una relación que usted tenga con alguien, ¿verdad? Con la pareja. Si usted no platica con la persona que le gusta, no la puede conocer, ¿verdad? No va a saber qué le gusta, qué no le gusta, qué si esto, qué si el otro, etcétera. Lo mismo pasa acá con el inglés. Si usted no le pone atención un poquito a la cultura, no va a saber cómo desenvolverse con un hablante americano, ¿verdad? Más que todo con los americanos, porque los europeos son un poquito más cohibidos y ellos casi no hablan. Lo que son los americanos, ellos sí, son bastante parlantes y les gusta preguntar muchas cosas. Entonces, les gusta conocer y que si uno sabe de su cultura, ellos mucho que mejor con una comunicación. Entonces, es eso, ¿verdad? Conocer, 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 tanto como se les sea posible. Todo lo que les llegue a las manos, tómenlo como ventaja, ¿verdad? Del idioma, tómenlo como ventaja. No importa la pregunta que usted tenga, hágala, 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 ¿verdad? Entonces, realmente, no les puedo decir, es una fórmula mágica, porque no la hay, no la hay. Yo sigo aprendiendo. Después de tantos años de estudio, sigo aprendiendo muchas cosas. Todos los días aprendo una cosa nueva. Y durante este camino que he tenido, ¿verdad? De hablar, conocer el inglés, desde que lo aprendí hasta que pues, estudié para poder enseñarlo, ha sido una cosa bastante larga y créame que todos los días, como le digo, aprendo algo nuevo. Y no es porque yo ya lo sepa todo, no, no. Otra cosa, inglés es repetitivo. Todos los patrones son lo mismo. Un patrón le va a poder ayudar para muchas cosas. Y por el momento lo tenemos que aprender todo de memoria, ¿verdad? Se dice by heart en inglés, pero en español es de memoria. Entonces, la mayoría de cosas que ustedes van a aprender, try to memorize them. En el caso de la gramática, ¿por qué razón? Porque gramática le va a ayudar a ustedes a hablar. ¿Y cómo les va a ayudar a hablar? A llevar un patrón como debe de ser, ¿verdad? Esto aquí, esto aquí, esto aquí. Entonces, con una fórmula que se memoricen de un solo tiempo, sujeto, verbo, predicado, ¿verdad? Que es lo que nosotros tenemos en español, sería subject, verb, and complement aquí. Con eso usted ya lo tiene todo, porque todas se repiten lo mismo. Lo único que le va a cambiar es auxiliar. Lo único que le va a cambiar lo único que le va a cambiar es el auxiliar, lo único que le va a cambiar es el verbo y así conforme vayan aprendiendo. Entonces, try to take advantage. Sáquenme el jugo, ¿verdad? Ustedes pregúntenme, yo con mucho gusto les voy a contestar y si yo no lo sé, pues se los investigo y todos aprendemos. Entonces, con mucho gusto, yo igual manera, ¿verdad? Si quieren que yo les apoye en algo, revisarles algo, yo lo hago con mucho gusto, no tengo problema en hacerlo. Y así, pero no hay fórmula mágica, solo es esfuerzo, dedicación y dedicarle tiempo, ¿verdad? Dedicar tiempo a esto, así que no hay. Ayer no hubo clase, sí hay grupo de WhatsApp, el grupo de WhatsApp le llevó a haber llegado a su correo electrónico un link, porque eso los hace administración, ¿verdad? Entonces a todos nos llega un link para podernos unir al grupo de WhatsApp. Si no tiene el link, avíseme y yo con mucho gusto, pues, I'll try to send it here. Lo voy a mandar por acá. So, si no hay otra pregunta, duda, comentario, continuemos. Tengo 2 minutos antes de pasar lista. So, I have here, right, drive, walked, take the bus, take the subway. Take the train, ride a bike, ride a bike, ride a bike, ride a motorcycle,
ride a motorcycle, ride a motorcycle, ride a motorcycle, take a taxi, take a taxi. Go, Julio, tell me. ¿Cuál es la diferencia de take a subway, take a train? No son trenes los dos. Both are trains, right? However, the subway is underground and the train, it goes up, right? So the subway is underground. So you have to walk underground and the subway, you just, I'm sorry, the subway, right? And the train, you just take it at a station. The subway is, dígame. Es como subterráneo. Exactamente, es el subterráneo. Y el tren, pues, ya es el tren que pasa sobre las vías férreas. Ambos tienen vías férreas, pero este podríamos decir outdoors, en las afueras, y este ya es, pues, underground, que sería en el subterráneo. Yep. Bueno, gracias. Ya saben. So, then we got take a taxi, take a taxi, take a cab, take a cab, take a cab. Take a cab. So those ones are the means of transportation in the United States, right? Tampoco les llegó. Okay, so si no les ha llegado, ¿verdad? No hay ningún problema. Ahorita vemos qué hacemos para mandarlo. So there we go. ¿Qué tenemos acá? So we got the means of transportation in the United States. So most of the people, right, they commute to their works or their jobs, right? By one of these ones. What do you think about them? Would you like to try any of those? ¿Qué piensan acerca de ellos ustedes? ¿Les gustaría intentar alguno de ellos? Estos son los más reconocidos en los Estados Unidos, ¿verdad? En los que ustedes pues pueden viajar. So, gracias Julio por enviar el enlace. Son los más reconocidos en los que ustedes pueden viajar. ¿Le gustaría uno de ellos, intentar uno de ellos? No, yes. Yes. Yeah. Which one would you like? The subway. The subway. Yo viajé. Yo viajé en tren todavía. Oh, really? Where? Tell me. Where? Sonsonate. Sonsonate? Really? Yes. Is there still a train there? Acajutla? Okay. Ahora solo como monumentos están. Hay un. Los tienen como exhibición. Oh, they are like a museum of them. Okay. Sí. All right. Thank you. So tell me, Edita. I like sometime to wield in a subway in London. Because oh. in the películas, I have the station is bajo la ciudad. Oh yes, it's underground, right? Yes, the London the subway, right? The London subway. Yes, it's fine, right? So you can travel to different. I think, if I'm not mistaken, right, that you can travel by a subway to different cities in Europe, right? But I'm not quite sure. So I will need to investigate that. Yeah, definitely, right? In the movies, you can see a different things here. So someone else? Alguien más? Ooh. Okay, so if there is no one else, let me go ahead and go to the attendance. Y les voy a pasar lista. I have... people with the same name. So if you have any favorite name, just let me know. Si tienen algún nombre favorito, ¿verdad? Déjenmelo saber, así no lo llamo por el que no le gusta o el que no les agrada. Let's see. Vamos si cambiaron por acá. Oh yeah, they changed it. Hmm. Okay. So, los voy a llamar por su primer nombre y su primer apellido. Como les digo, si no le gusta su primer nombre, ¿verdad? Dígame cuál y yo con mucho gusto para la próxima clase, pues, hago el change. So, veamos acá, Alba Méndez. You here? Here. Hey, thank you. Ana Hernández. Present.
you. It's okay, Anna, don't worry. I see that you're having issues with the audio. Thank you. So, Andrea Espinosa. Andrea? No, Andrea, no, don't have Andrea. Okay. So, if you are here, Andrea, just raise your hand. Si está por acá, me levanta la mano. Tengo a Andrea Nicole Ramos. Present coach, good morning. And my favorite name is Nicole. Nicole, okay. So I'm going to call you Nicole the next coming class, right? So thank you for letting me. Thank you. You're welcome. O sea, así no se me olvida, ¿verdad? Porque yo entiendo que muchos no nos gusta, ¿verdad? No nos gusta, but it's okay. So let's see, I have Diana Escobar. Diana, you talked to me a couple of seconds ago. Hi, teacher. Good evening. Present. Okay. Diana, it's okay, your name? Diana? Yes? Yes. Yes. Oh. I like. You like it? Okay. Yes. Edita, can I call you Edita or do you want me to call you Edita del Carmen? Edita is my favorite name. All Edita. Right. Edita Perez. Thank you. Hilma Cabrera. Hilma? You here? Gloria Martinez. Hi, teacher. And my favorite name is Carolina. Carolina, okay. So you call your name is like my sister's name, right? So, okay, Carolina. So I have Nicole and Carolina. Good. So I have Hector Velado. Hector? Present, teacher. All right. So I see that you have, do you want me to call you Hector or Adalberto? Hector, teacher, Hector. Hector. Okay, so I have Iris Crespin. Iris? Present, teacher. Okay, it's okay, Iris, right? Yes, teacher. Okay. James Palacios, Jaime Palacios, you're here? Okay. Jorge Ramos. George? Good evening, teacher. I'm here. Good evening. So, George, do you want me to call you George? Do you want me to call you Alberto or everything is fine like that? Call me Alberto. Alberto. Okay. So, thank you. So, I have another George. His name is Jorge David Morales. You're here? Okay. No? All right. So, let's see. Julio Cesar Alfaro. Julio Alfaro. Okay, good. Do you want me to tell you Julio Cesar or both of the names? Dice que a mí los dos nombres me gusta que me diga. Ah, okay. San Com. Julio. All right, then. Not a problem. It's okay. Espero que nadie me esté llamando porque ahorita está encendiendo este teléfono. No, ahorita no, joven. Okay, so let's see. Catherine Elizabeth Alonso. Catherine, you're here? Okay. No, Catherine, right? I have another Catherine, Catherine Roxana Sandoval. Hello, teacher. Hello. Do you want me to call you Catherine or do you want me to call you Roxana? Or both? Catherine or Kate. Or Kate. Okay. So cool. Not a problem. So I have Kate and the other Catherine, I don't know. So Kenya Margarita Perez. Kenya, you're here. I saw you, right? We were talking a couple of seconds ago. Kenya is fine. Si le llamo Kenya, ¿sí? Yep, okay. So I have Lidia Soraya Mancilla. Hello, teacher. Hello. So I see that you have Soraya there. You want me to call Soraya. You Soraya? Okay. Soraya. Okay, good. So let's see. Marcia Beatriz Lobos. Present, teacher. Okay, thank you, Marcia. Is that okay, Marcia, Beatriz, or? No hay problema, teacher. Como no hay problema. No hay problema. Not a problem, right? So, Merari Margarita Merlos. Merari, you are here. Miriam Edith Trigueros. Hi, teacher, present. I'm really like Edith Hernandez. Edith
Hernandez. Okay, so we will have to take out Trigueros and Miriam, right? Okay. So Edic Hernandez. Good. I have Norma Beatriz Hernandez. Okay, thank you, Norma. Truly appreciate it. Later on, let me know how I can call you. So I have Oscar Alexander Santana. Present, teacher. You can call me Sander. Oh, Alexander. All right. Sander. Sander. Okay. So just the S. Okay. So not a problem. With X. With the X or just the S? With the X. Ah, okay. All right. So good. Alexander without Ale. Without Ale. Okay. Good. Not a problem. So we'll call you like that, right? Even though when I'm taking the assistance, I'm calling you Alexander. So you can say, yes, you are here, right? For any of the, if we got any auditoría, right? That I hope no, but yes, sometimes happen. So let's see, Rebecca Elizabeth Cepeda. Present teacher, I like to be called Rebecca. Rebecca, okay, so Rebecca. Yes. Not a problem. So I have Salvador Galdames. No, okay. Sandra Elizabeth Coreas. No Sandrita today. Okay. Silvia Carolina Ramos. Ah, there you go. I am here, teacher. Okay, Sandrita, thank you. So, miren, yo a veces tiendo a llamar a la gente en chiquito, ¿verdad? Casi siempre he tenido niños, así que yo siempre llamo a la gente en chiquito, me van a disculpar. Lo hago de cariño, no por mala persona. So I have Silvia Carolina Ramos. Silvia? Oh, there you go. Here, teacher. Okay, so Silvia is fine, or do you want me to call you Carolina as well? No. You call me Silvia. Silvia, okay, no problem. Susana Isabel Aguilar. I'm here. Okay, thank you, Susana. Can I call you Susana, or do you like Isabel? Susana or Susie. Okay, good. So the little one. I have Wilson Javier Flores. Susana, it's okay. Susana is okay for you. Okay, thank you. So thank you, Wilson. I heard that you are here. ¿Cómo quiere que lo llame, Wilson or Javier? Wilson. Wilson, awesome. So, and then the last one, I think, is Jenny Carolina Ardón. Okay. Jenny, you're here, no? All right. So I think that Jenny is not here. So thank you for the ones that says present, right? So let's continue. Con el tiempo, vamos a hacer más rapidito. O yo voy a hacer más rápido pasándoles la lista. So let's see. Here we have the means of transportation. By any chance, do you have any question before that we continue with the next part of the class? ¿Tienen preguntas con esto antes de que continuemos con la siguiente parte de la clase? Yes, el number 8, take a taxi, take a cow. Difference. Mm-hmm. The difference between each one. Okay. Go, ¿qué significa? Con primera dice tomando el taxi. Un correcto. Taxi. Así y, es. Y la otra, bueno, lo tengo acá para el traductor. Uh-huh. Tomando, que usted deje ser tomando un. Porque aplica, entiendo que es como que se ocupa ambas cosas. Es para ambas cosas. Ambos son un vehículo. Dígame, Carolina, y luego vamos con Jenny. Perdón, Sandra y Jenny. Dígame, Sandra. ¿Me iba a decir algo, Sandrita? No. Yo creo que no. ¿Jenny, me iba a decir algo? ¿O solamente es por lo del attendance? Nada más quería saber si me había tomado resistencia, porque no se escuchaba por los audífonos. Ah, ok. Fíjese que no le había puesto asistencia porque no vi ni manito levantada ni tampoco escuché nada. Entonces, ahorita le acabo de poner la asistencia, ¿verdad? Gracias. Gracias. Bueno,
como les digo, ¿verdad? Si tienen problemas de audio, just raise your hand. Levánteme ahí la manito, ¿verdad? Y si a mí se me olvida, pues siempre va a haber otra persona que está monitoreándonos también. Dígame, Rebeca. Dicho, yo creo que es la misma pregunta de la compañera. Taxi y cab es lo mismo que taxi, porque se puede utilizar cualquiera de las dos. Depende, fíjense que ahí el cab, como bien puede ser el taxi, o la traducción a ustedes les va a dar taxi, también puede ser tomado como lo famoso que nosotros tenemos acá, que son los Uber o los InDrive, porque cab también es una palabra que significa carro. En otra situación, ¿verdad? Dentro de lo que es, en este momento nosotros, ¿verdad? Dentro de la ciudad, no utilizamos los carruajes que son los jalados por los caballos. En otros lugares, sí. Por ejemplo, los pueblos Amish, que están dentro de la Amazonía y en una parte de lo que es Panamá, ellos no tienen carros. Ellos lo que tienen son carruajes. Entonces, también se les llama cab a los carruajes, ¿verdad? Entonces, puede ser una de las dos cosas dependiendo el lugar, la situación y cómo usted lo vaya a utilizar. Entonces, el cab puede ser también referido a un taxi, el sinónimo de taxi. Puede ser solamente un carro, como lo es Uber o InDrive, que es lo que nosotros tenemos, que pedimos uno de ellos, ¿verdad? Un ride de esos, o también puede ser un carruaje, dependiendo el transporte que se esté utilizando. Entonces, son esas tres cosas, ¿verdad? Puede ser taxi, puede ser un carro, y puede ser lo que es el carruaje. El carro, aunque el taxi es un carro, sí, yo lo sé, pero literalmente la denominación taxi está dada para ciertas license plates. Las license plates son las placas, ¿verdad? Para ciertas license plates y ciertos colores, ¿verdad? Ya lo que es el carro, carro en sí, ¿verdad? Lo conocemos como cualquier otro tipo de carro que tiene una license plate regular, ¿verdad? Que tiene una placa regular. Entonces, todas esas cosas influyen, ¿verdad? Y también, como les digo, en otras partes del mundo todavía pues hay gente que se transporta con lo que es el caballo, ¿verdad? Utilizan un carruaje literalmente para ser trasjalados por un animal de carga, ya sea un caballo o incluso muchos ocupan bueyes. Entonces, it could be either or, right? Like carreta. Yeah, it might be like a carreta, right? Yeah, like a carreta, lo que nosotros conocemos como carreta, ¿verdad? Yeah. Definitely. Yes. So, someone else? Any question that you might have there? No? Okay. So, as you might able to see, if you are gonna take, right, one of these ones, si es que ustedes desean hablar de uno de estos transportes, like the 3, the 4, the 5, and the 5th, and the 8th, I'm sorry, the 3, the 4, the 5th, and the 8th, you will need to use the verb take, right? Si ustedes quieren hablar acerca del bus, del subterráneo, del tren, del taxi, ustedes van a utilizar el verbo take, ¿verdad? Que es el verbo tomar. If you are gonna use like a bicycle or a motorcycle, right? Or a horse, it could be, you are gonna use the verb ride. The verb ride es de ver montar, ¿verdad? Si ustedes van a utilizar una bicicleta, una motocicleta, y muchas personas todavía se transportan en caballo, porque yo vi a alguien en caballo hace unos días atrás, va a utilizar este verbo, que es el verbo ride, que es el verbo montar, ¿verdad? Ya de ahí, pues, el carro tal cual, la acción que hace la persona si se transporta en un auto, ¿verdad? El conductor es drive, y es literalmente conducir, ¿verdad? Y walk, que ya pues, sabemos que es caminar. Diga, Juli. ¿Y si se transporta en un avión o un helicóptero? Ah, if you are gonna take like a helicopter or a airplane, it's gonna be take as well. Yeah. Va a ser tomar un vuelo, que sería take an airplane, or take a helicopter, right? O un helicóptero, either or. Va a ser este mismo verbo, el verbo take. Estos serían los means of transportation, right? Which are the common here? Tell me. Mm-hmm. También se usa take cuando se viaja en barco. No,
The boat is something different, if I'm not mistaken, right? Los botes es algo diferente. Déjeme ver, porque también como hay diferentes tipos de botes, puede cambiar. Déjame un segundo. No estoy muy siempre lleva un verbo complementario antes de del medio de transporte. They arrive. Sí, en realidad, ahí solamente en este caso es de ver cuál va con cuál means of transportation. No sería como un verbo complementario porque en realidad the bus, ¿verdad? No es un verbo, sino que sería literalmente la acción. Entonces, él es el verbo principal. Cuando usted me habla de un verbo complementario, es que yo le agrego algo más. Ya tengo walk y voy a poner otro verbo más, ¿verdad? Entonces, esto no. Este the bus, si ustedes ven esto, el the, es un article. Y los articles solamente van con lo que son los nouns. Y los nouns solamente son nombres. Y los nombres se le dan a las cosas, nada más. Puede ser un nombre propio. Una persona, puede ser personas o cosas, ¿verdad? Puede ser, por ejemplo, la computadora, teléfono, etcétera, etcétera. Entonces, esos son los nouns. Acá solamente es la acción. Yo describo la acción de lo que voy a hacer. Tomar un bus, ¿verdad? Tomar el autobús. Y para el bote es go boating, ¿verdad? Y para el bote es go. Ese ya sería otro verbo. Ok. Ajá. Todo lo que sea acuático usaríamos go, una lancha, un bote, un yate, ¿o no? Un yacht, dependiendo, como le digo, porque en este caso depende de lo que es el transporte, a veces varía del transporte, tendría que buscarles realmente porque no me acuerdo, ¿verdad? Ahorita no me acuerdo. Entonces, le soy honesta, ¿verdad? Boat travel or sailing. Es que el boat travel, si usted viaja en bote, eso quiere decir que se va a mover, ¿verdad? De una isla, por decirlo así, a otra. O de un muelle a otro. Y sailing es la acción, en este caso, de navegar. ¿Verdad? Sail es navegar, ¿verdad? Entonces nosotros en español tomamos navegar y viajar en bote, es como que usted se suba a un bote, pero si usted toma un bote como transporte es go boating, ¿verdad? Entonces boat travel sería literalmente que yo me muevo de una isla a otra y me va a tomar tiempo. Y sailing es esa acción que va a hacer el bote mientras va en alta mar, que sería navegar. Entonces son dos cosas bastante distintas. Aunque para nuestro español, same, ¿verdad? Para nuestro español es lo mismo. Dígame, Edith. Lo que yo pienso, teacher, es de que nosotros, es conocido acá El Salvador por ser un poco licheros, por decirse así. Entonces nosotros vamos a asociar muchas formas y yo siento de que el inglés es como un poco más limpio, un poco más transparente, por decirse así. O sea, son como un poco más finos. Entonces tendemos que versarnos en ciertas similitudes de las palabras. No nosotros como lo veamos, porque en eso me estaba confundiendo yo en el módulo 1. O sea, yo confundía ciertas cosas, o sea, como que les entendía, pero yo las veo como un ejemplo. Esto es un guacal, por decirse así. Entonces, allá no se conoce así, sino que es por otros nombres. Entonces, me imagino que eso es lo que está aplicando en este ejercicio. Nosotros lo vemos así porque pensamos, digamos un ejemplo, ¿verdad? Yo voy encima del bote o algo por el estilo. Entonces, yo siento de que el inglés es un poco más limpio, es un poco más didáctico que como lo tenemos rutinariamente aquí. Sí, ¿verdad? Nosotros, nuestro buen español, ¿verdad? No es un español de España, ¿verdad? Literalmente, nosotros hablamos una derivación del español. Tenemos el latino, ¿verdad? Y como buenos latinos que somos, le damos el otro significado a otras cosas, ¿verdad? Miraba por ahí una imagen que decía, pásame eso. Y otro solo le decía, sí. Ajá. Y el otro, así, ¿verdad? Entonces,
y nos entendemos, y that's fine, y está bien, ¿verdad? Pero acá el problema es este. Entonces, ¿qué les puedo recomendar yo? Lo que tienen que hacer es buscar el significado a contexto, ¿verdad? Los significados a contexto son muy diferentes a solo la traducción. La traducción solo le va a decir, ah, es esto, ¿verdad? Es esto. Pero en un contexto es diferente, porque nosotros no dependemos de la traducción, dependemos del contexto de la situación. Entonces, lo mismo que nos pasaba con el ejemplo que alguien nos ponía, boat travel, ¿verdad? Entonces, hey, mira, ¿y cómo te vas a ir en boat travel? Ah, chévere, va. Y entonces le dice, mira, y que no sé qué. Ah, and we were sailing in the Mediterranean Sea, and bla, 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 ¿verdad? Íbamos navegando en el Mediterráneo, que no sé qué, y no sé cuánto. Eso es otra cosa, ¿verdad? Entonces, para nosotros, viajar en bote, navegar, todo significaría lo mismo, pero no es así. Entonces, tenemos que buscarnos el contexto de la palabra, el significado a contexto. Entonces, eso es lo que yo les invito que ustedes busquen de ahora en adelante para que eviten confusiones. Les va a dar, bueno, si tienes esta situación, va a ser esto. Si tienes la otra, va a ser esto. Y así sucesivamente nosotros vamos a ir adaptándonos un poco, ¿verdad? Y van a ver, si usted no se acuerda mucho de la clase de lenguaje de español, aquí se va a acordar en la de inglés. Porque, being honest, I learned how to write in English, ¿verdad? Yo aprendí muchas cosas que quizás sí me las enseñaron en la escuela, pero probablemente uno de cipote, ¿verdad? No les puse atención. Las aprendí en inglés a la mala, ¿verdad? Nosotros nos tocó a la mala. Aquí no va a ser a la mala, yo les voy a enseñar con tranquilidad. Así que aquí lo van a aprender y van a aprender muchas cosas, siempre y cuando ustedes pues tengan la disposición, ¿verdad? Porque esa es una de las cosas, tener la disposición de aprender. So there's something else about this. ¿Hay algo más acerca de esto? Yes, no. No, okay, so I know that today we are going to be losing time, right, for different things, y vamos a perder algo de tiempo por diferentes cosas, but we will try to hear this. Vamos a intentar escuchar esto. It's a conversation, right? I'm going to share my audio. It's a conversation between Ashley and Jason regarding to a nice car, right? So let's see. Where is the conversation? Okay. Let's see if we will... Page 36, exercise... Can you hear? ¿Pueden escucharlo? Sí, se escucha. Yes. Yes, teacher. Conversation. Nice car. Listen and practice. Nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister's. She has a new job. And she drives to work. Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. Carol, would you like to listen it once again? Quisieran escucharlo una vez más. Yes. Yes. Yes, please. Good. Page 36, exercise 2, conversation. Nice car. Okay, besides Jenny, is there someone else that is not listening? ¿Alguien aparte de Jenny, alguien que no pueda escuchar? Sí, se escucha. Okay. Se escucha. Yo no puedo escuchar nada. Ella creo que tiene problemas. Weird. Eso sería bastante extraño. Bueno, por el día de hoy, para mañana, intentemos hacer esto. Solo intenten reiniciar sus aparatos, ¿verdad? Antes de comenzar y ver qué es lo que sucede. Porque ahí ya sería algo de ver con su aparato, Jenny. Lo siento mucho. Try to read the script. Trate de leer el script y luego yo les voy a pronunciar también para que puedan escuchar. So, let's listen. Los que pueden escuchar, escuchemos. Y luego yo voy a hacer la pronunciación para los que no tienen audio. Page 36, exercise 2, conversation. Nice car.
Listen and practice. Nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister's. She has a new job, and she drives to work. Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. Okay, so they had finished then. All right, so let me take this minute prior that we got. Guess, Julio, tell me. ¿Qué es downtown en español? Downtown is el centro. I'm sorry, it was someone say something. Iba a decir alguien. El centro de la ciudad. Correcto, es el centro de la ciudad. A nuestro buen español. Urbano. Sería el centro. El centro. San Salvador, ¿verdad? Si vivimos en algún departamento alejado de San Salvador, podríamos decir que es San Salvador, ¿verdad? Por ejemplo, yo estoy en el departamento de La Libertad y pues downtown para mí es San Salvador, ¿verdad? The suburbs. We don't have here suburbs in reality. Lo que nosotros tenemos is just like a place of multifamiliar thing, right? Nosotros no tenemos suburbios en realidad. Lo que tenemos realmente es como que un poquito más. Sería la zona rural. No, los suburbios no son la zona rural. La zona rural allá se considera ya literalmente el campo, ¿verdad? La se denomina ya área de campo o como algo que ellos van a visitar. Hay veces hasta hacen casas de campo. Sí, correcto. Ajá. Entonces eso es lo que ellos consideran como campo. Ellos lo consideran un lugar donde usted tiene como una especie de granja, donde puede tener caballerizas. Suburbio es como reses. Una colonia. Mi cantancito. Sí, ¿verdad? Aquí lo podríamos considerar. Para traducirlo a nuestro latino, serían las colonias. Pero los suburbios, ¿sabe cómo son los suburbios? Comunidades, como comunidades, como el bajo, al menos eso es lo que se ve en las películas. No, en este caso, ese tipo de los suburbios, fíjense que lo que se considera así como acá, como las comunidades, serían los multifamiliars de allá. En realidad, bueno, no sé si alguna vez han ido a la Sacamila, ahí están los 400 que le llaman. Eso sería como las comunidades, ¿verdad? Los suburbios son como, no son como las colonias acá, porque las casas de acá están pegadas una pared con la otra. Los suburbios, las casas no están pegadas. Los suburbios, cada casa tiene un espacio bastante amplio y grande. Entonces, este tipo de housing es como las casas nuevas que empezaron a construir ahí por la esquina, ahí donde le llaman Santa Rosa. No sé si alguien puede Google it, right? And you will see what I'm talking about. Esas casas como veranda y todos esos lugares, esos son como los suburbios de allá, ¿verdad? No son casas de alto lujo, pero tampoco son baratas. Entonces, y no es que estén pegadas. Las colonias de nosotros están pegadas y se pueden considerar como attached houses. Entonces, las casas pegadas son casas attached, que son otro tipo de housing allá. Y estas literalmente tienen su propio espacio, ¿verdad? Tienen jardín izquierda, jardín derecha, trasero, frontal, etcétera, ¿verdad? No están pegaditas. No se ven los vecinos, ¿verdad? Los unos a los otros, a menos que se acerquen a la otra parte de la grama, ¿verdad? Entonces, esos son los suburbios allá. Son ese tipo de casas, ¿verdad? Son ese tipo de casas. Y ya unas comunidades, pues lo que se considera comunidad son como los multifamiliars, ¿verdad? Como les digo, si alguna vez han ido a la Sacamil, pues por ahí están. Y ¿saben qué?
ya se nos acabó el tiempo, ¿verdad? Así que mañana vamos a continuar conversando acerca de los suburbs. Voy a intentar traerles alguna imagen para que vean realmente cómo son los suburbios, ¿verdad? Allá o algo. Y si ustedes pueden Google it, go ahead and do it. Right? Si tienen preguntas, pueden escribirme. Estoy disponible desde las 7 de la mañana hasta como a las 9 y media de la noche. Entonces a esa hora les voy a contestar. Si tienen más preguntas más noche, deje su pregunta, yo le contesto en la mañana. Y de igual manera, ¿verdad? Cualquier cosa a la orden, si les puedo ayudar. Dígame, Julio. ¿Cuál era su nombre, teacher? No, y es que entré después de que habían empezado. Ay, sí. Lo voy a castigar. Son mentiras. Me llamo Marta, ¿verdad? Marta, ¿me pueden decir Marta? It's not fine, right? O teacher. A ver. Bueno. Ya. Yeah. Sí, ¿verdad? No se preocupen. Pueden llamarme por mi nombre o teacher. So, if there are no more questions, it was a pleasure being here. Si no hay más preguntas, pues ha sido un placer estar con todos ustedes. Ya saben, cualquier cosa a la orden, ¿verdad? Cuídense mucho. Have a good night. Rest and relax. I see you tomorrow. See you. Bye. Good night. Good night. Bye. 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 B